Mi gente hermosa, bonita, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien el día de hoy, como siempre, mandando todas mis buenas vibras para que tengan un día excelente. Y pues bueno, hoy qué creen, voy a estar limpiando mi refrigerador y el motor también, el motor de la licuadora y yo creo que el lavabo. Lo voy a estar limpiando, pero lo voy a estar limpiando nada más por fuera, oigan, porque quiero sacarle brillo a ese refrigerador, porque ya le hace falta, la verdad que se ve como muy opaco. Pero para eso, oigan, voy a estar ocupando pasta, pasta dental y bicarbonato. Voy a estar haciendo una pastita que ahorita, pues, ahorita les voy a mostrar que se la voy a poner. Yo voy a ocupar aquí este trastecito. La verdad este lo ocupo nada más así como para mis mezclas o algo así. Y lo único que voy a hacer es agregarle bicarbonato. Vamos a ponerle aquí bicarbonato. La cantidad que ustedes quieran. Puede ser una cucharada, dos cucharadas, lo que ustedes quieran. Y obviamente le voy a agregar pasta. De la pasta también puede ser la que ustedes quieran. A mí me gusta más como que la Crest para este tipo de tips, pero ahorita no tengo. Tengo nada más de esta y pues ni modo, le voy a poner nada más de esta, que es este de color este blanco, pero les comento, puede ser de la más económica que ustedes tengan, no importa, de la más chiquita, no importa. Lo importante nada más es que sea pasta. Y pues yo voy a estar aquí, yo voy a hacer una mezclita aquí. Y esta mezclita es la que voy a estar ocupando para ponerle ahí a mi refrigerador y a lo que vamos a estar limpiando. Ok, y pues bueno, chicas, sigan viendo. Voy a estar haciendo aquí la mezclita. Se revuelve así obviamente todo. Como les comento, es lo que ustedes más o menos vayan a estar ocupando. Se va haciendo así una mezclita, vean. Yo la estoy aquí revolviendo muy bien. No hay necesidad de ponerle nada más, oigan. Nada más estos dos ingredientes es lo único que va a estar llevando. Entonces, miren, aquí tengo esta. Bueno, esta era, la ocupaba antes para el cabello, esta brochita, pero ya después ya no, y ahorita no la ocupo y la dejé para esto, para no estar metiendo así como la mano. Y pues ya. Ya quedó así nuestra mezclita. Y pues bueno. Y pues bueno, aquí tengo ya mi refrigerador, pero la verdad, sí ya necesita así como que una pulidita, porque pues ya se ve así como un poco opaco. Voy a quitar esto. Y pues lo único que voy a hacer es aplicarle así, miren, esta es la pastita que se estuvo haciendo. En realidad no tiene nada más que el bicarbonato y la pasta. Vamos a estar así agregando con esa brochita. Vamos a estar agregando así todo. Vamos a estar aplicándole así, nada más. Si ven cómo se ve, ¿verdad? Cómo está quedando. La verdad que ya le hacía falta, ya tenía mucho que no le hacía este pulido a mi refrigerador. Y pues sí se requiere. Esta pasta obviamente se seca también muy rápido. Así es que pues vamos a dejar actuar nada más unos 5 minutos, no más. Es todo lo que vamos a estar dejando actuar, me voy a poner acá abajo también. Obviamente esto nada más es por fuera, ¿verdad? Por dentro no, por dentro es de... Ay, sí, es otro rollo, ¿verdad? Por dentro hay que limpiarlo muy bien, con jabón y toda la cosa. Lo
todo, todo, pero aquí no, aquí nada más va a ser esto. Yo voy a ocupar una toallita, una servitualla. Ustedes pueden ocupar su trapito o lo que tengan a la mano. Acuérdense que no hay necesidad de gastarla. Pero yo voy a estar ocupando así una toallita de estas. Porque pues estas son desechables, acuérdense. Esta pues se tira. Y ya. Después de unos 5 minutos ya le vamos a limpiar muy bien con la servitualla. Que esto es lo que va a hacer que saque un brillo. Ahorita van a ver cómo va a quedar. Ya va agarrando forma, vean. Le van a dar nada más para un lado para que no se raye o quede así como que mal, ¿verdad? Solamente así va a quedar bien, dándole nada más para un solo lado. Porque acuérdense que el pulido es así. Ya está dando ahí el brillo que necesitamos. Ahora que está quedando muy padre, muy bonito. Les va a encantar bastante. Aquí ya dividí el lado. Obviamente todavía no va a quedar así. Está manchado aún. Pero ahorita le vamos a seguir dando hasta que quede el brillo que queremos. De mi licuadora, también le vamos a dar a este para que agarre pues un brillo también, un brillo bien bonito. Vamos a ver así. Y igual con una servitual igual le van a limpiar, van a esperar 5 minutos y igualmente lo van a estar haciendo igual que el refrigerador. Mi motor ya está viejito, ya, pero eso no quita que le demos su mantenimiento ahí de vez en cuando. Así es que pues, ustedes no se preocupen porque quedan bien bonitos como nuevos.
Vean cómo agarra un brillo bien bonito. Y pues decidí mejor darle a la lavadora porque siento que ya está también muy, muy, muy sucia de aquí. Y aparte, ya se le está haciendo esto aquí también. No sé si alcanzan a ver, pero no me gusta eso cómo se ve. Entonces le vamos a estar dando aquí a la lavadora. Obviamente nada más aquí en la parte de aquí de la tapa. Porque lo demás, esto es plástico. Vamos en esta ruedita. Es la que también luego se hace muy fea. La verdad que agarra brillo de volada, miren, bien bonita que quedó. Todavía le falta, obviamente, pero esto es nomás el inicio para que vean ustedes que queda muy bonito. Miren, el brillo de voladita, luego brilla bien padre. Ahorita voy a acercarla para, voy a acercar la cámara para que vean. Y pues por último le voy a estar dando aquí al lavabo, porque también se requiere y luego también se va haciendo feo las llaves y todo esto. Entonces también le vamos a dar aquí con todo. Es para todo lo que ustedes tengan de acero inoxidable, ustedes pueden ocupar esta pasta para eso. Y pues les va a quedar muy bonito todo. La tapita esa también, para que quede bien bonita y bien brillosita. Y pues es así como quedó el motor, oigan, bien brillosito. Les comento que pues ya está viejito, pero la verdad sí brilla bien bonito. Y por acá también tengo pues el refri, vean, es así como quedó, bien brillosito también. Vean. Y pues el lavabo no se diga, miren, brilla bien bonito ya aquí este tubo. La verdad es que sí me gustó bastante. Y por acá tengo también la tapita que le quité, miren. Brillosita. Muy bonito que quedó. Y pues bueno, chicas y chicos, yo espero que les haya gustado este tip de limpieza. La verdad que a mí me súper encantó. Y pues bueno, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de mi video. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Bye.